Yep. Little baby Jesus. So, I don't know who I'm gonna buy them for, but some tamales for the 2nd of February. Hey, it's Josh. And if you thought Christmas was one day in December, you're wrong. Because here in Mexico, it goes from December all the way to February. And here in Mexico, the 6th of January is the day when everyone gets their gifts. And it's not Santa Claus. It's three dudes who are called Los Reyes Magos. They come and give gifts. And then afterwards, the whole family shares like a big donut-like thing that's called the Rosca de Reyes. So get your gifts, you eat a big donut, and then if you bite it down in a donut and you get a plastic little figure, it's baby Jesus. And on the 2nd of February, you have to buy everyone tamales. So there's a lot of things going on. It goes way beyond just the Christmas tree and Santa Claus on the 25th. And I want to learn more about this because I had no idea. So I'm going to talk to some people and see how they celebrate the Day de Reyes Magos and the Día de Candelaria on the 2nd of February. So let's go. This tradition comes all the way from the Bible, where the three wise men went to go find baby Jesus when he was born and gave him gifts. And that tradition continues today in Mexico. And it's pretty awesome. And obviously there's a few things that were added, like the rosca, and also putting the note in your shoe so that the Reyes Magos knew what to give you. But it's been a cool thing to learn about, and it's pretty incredible. Y los Reyes Magos es una parte muy importante aquí en México porque todos los niños pequeños, toda la gente pequeña espera un regalo con ansias, un regalo que ellos hacen su cartita, hacen una cartita para solicitar un pequeño regalo, un pequeño obsequio. Hacen su cartita y algunos la enredan en un globo y lo dejan ir hacia el cielo. ¿A poco? Hay algunos que lo que hacen es ponerlo en su zapatito porque no les alcanza para comprar un globo de los que se suben al aire. Entonces lo ponen en su zapatito e igual ya con eso ellos saben que el mensaje va a llegar a los Reyes Magos. Pues en teoría son tres Reyes Magos y son tres los juguetes, deseos que puedes pedir. Entonces son tres Reyes Magos y recibes tres regalos. Y uno recibes, de cada uno. Y los niños deben de dejar un vaso de agua. ¿En serio? Para los animales, el camello, el caballo y el elefante, tienen que dejarles un vaso con agua para que beban. Qué chistoso, porque en los Estados Unidos trajamos galletas y leche para Santa Claus. Entonces, aquí es parecido. Parecido, pero acá es agua y es algo de comer. Ajá. Un pan, algo así para que los reyes coman también. Entonces se deja y se dejan ahí los juguetes, se dejan, si vienen en cajas se tienen que quitar las cajas, tiene que quedar el juguete al descubierto tal cual se le va a entregar al niño. Se repartía la rosca. Esa era una tradición muy bonita porque es un pan que también gusta a uno. La rosca se parte por lo regular el día 6 después de los Reyes. Mañana temprano se espera a los Reyes Magos, los niños sacan sus juguetes y en la noche se parte la rosca con chocolate, con una taza de chocolate, en la cual incluye muñequitos que en mi tiempo eran de porcelana. A quien le salga el muñeco, en teoría, es como una bendición que recibes, ¿no? Y tú como agradecimiento regalas tamales el 2 de febrero, que celebramos el Día de la Candelaria. Cada quien corta su rebanada. No es de que tú repartas, a ver, yo le corto aquí y eso para ti. No, cada quien por su propia mano. Es como una ruleta rusa, ¿no? Exacto. Normalmente, bueno, a lo que yo conozco de la rosca de Reyes es que esto significa la corona de Cristo. Pero le meten al niño porque es la historia de allá con Herodes cuando se escondía Jesús para que no lo mataran. Entonces, como se esconde en diferentes lugares de lo que es la corona,
en el que la encuentra o quien se va a comer su rebanada, pues les toca los tamales el 2 de febrero. Ya si no tiene para los tamales, tienen que poner dulces. Okay. O sea, todavía tenemos otro chance para febrero volver a comer ya sea dulces o tamales para la celebración de la rosca de Día de Reyes. Y tiene que ser tamales. Sí. O sea, no es carne, no es pasteles, no, no, tamales. ¿Qué tipo de tamal? O sea, un tamal oaxaqueño, un tamal verde, lo que sea, lo que sea. Porque sean tamales. So when I was interviewing people, they told me that a tradition is actually to make a list of the gifts you want to receive from Los Reyes Magos, and you put that paper folded up in your shoe under the tree. So I'm going to do that because tomorrow morning I also want to come down and find some gifts under the tree from Los Reyes Magos. So after everyone told me about the Rosca de Reyes, I finally got one. I don't have a family to share it with, but I'm gonna eat it. So I'm really excited to finally cut into this. I hope I don't get a little baby Jesus because I don't want to pay for tamales, but it's all chance. So I'm gonna cut a piece. A decent size slice. All right. Yep. Little baby Jesus. So, I don't know who I'm gonna buy them for, but some tamales for the 2nd of February. This is a really nice holiday. You get presents in the morning, delicious rosca in the evening. I'm a fan. I'm a big fan. So, if you guys have a chance to find rosca or to come to Mexico for the 6th of January, highly recommend it. So, thanks for learning with me today, and I'll see you guys next time.